Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos con el tema de la influencia y el control mental psicoespiritual que estamos viviendo con más intensidad en tiempos recientes. El objetivo de esta serie es compartir lo que esta comunidad ha investigado al respecto de la influencia de la nueva era y de las técnicas que finalmente todas tienen el mismo objetivo: alejarnos de la verdad y confundirnos a fin de conectarnos con un espíritu, pero no es otro más que el espíritu del enemigo. En la primera parte ya hablamos de las formas como se pierde la protección contra la influencia y el control mental. En esta segunda parte hablaremos de algunas de las manifestaciones típicas que suceden cuando ya se ha iniciado un proceso de influencia y control mental psicoespiritual. Antes de comenzar este video, les recordamos que nuestro blog se encuentra en www.caminoalregreso.org, donde pueden encontrar muchos artículos e información que complementa los videos de este canal. Comencemos entonces con este video, el cual hemos procurado resumir lo más posible. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante y que toma bastante tiempo desarrollar, que son los síntomas y señales. Y ahora todo esto que vamos a estar describiendo son características y síntomas que se pueden dar en las diferentes etapas, se pueden dar inclusive desde que ya empieza a haber influencia hasta que ya se da un grado de opresión. En etapas tempranas llegan a ser un poco más sutiles o pueden ser una que otra, y en etapas ya muy avanzadas pueden darse todas estas e inclusive cosas todavía más fuertes que estas. Entonces, estos síntomas les van a servir mucho para identificar en ustedes mismos y también en un momento dado identificar en otras personas que ustedes conozcan y que ustedes puedan en un momento dado discernir y hacer un análisis, y que puedan en un momento dado también, la idea de estos videos es ayudar a las personas a sanar, de que ustedes logren su sanación, se reconecten con Jesús, se reconecten con nuestro Padre, y en el momento en que eso suceda el Espíritu Santo les va a dar toda la información que necesitan. Vamos a iniciar, no es un orden específico, todo esto puede ser intercambiable y no tiene una prioridad específica, pero vamos empezando con actividad paranormal. La actividad paranormal, ¿cómo la podemos definir? Se trata de ciertas situaciones o actividades que suceden que no son lo que normalmente se puede esperar en esta realidad de tercera dimensión. Actividad paranormal no necesariamente a fuerzas tiene que ser el hecho de que se caigan libros de un anaquel o de que se escuchen cadenas en una casa. Puede ser eso y puede ser mucho más. Se puede dar en sueños y se puede dar despierto. Entonces, la actividad paranormal normalmente puede ser más sutil en la etapa de opresión. En las primeras etapas de influencia y de opresión puede ser muy esporádica. Pueden ser cosas muy sencillas, pueden ser cosas que no son tan espectaculares, pueden ser de repente un sueño raro que hayan tenido en la noche de que vieron una entidad y les dijo esto y el otro. Puede ser que de repente hayan escuchado como una voz que les haya dicho su nombre de repente, pero muy breve, así como un suspiro, y que crean que a lo mejor se lo imaginaron. Y se va intensificando a medida que la persona va abriendo puertas. A medida que la persona va haciendo lo que ya describimos en el otro video, se puede ir intensificando esta actividad paranormal. Y esta puede incluirse, como decíamos, en sueños, premoniciones, escuchar voces, sensaciones de estar acompañado, de sentir que hay una persona cerca o atrás de uno, olores, rachas inclusive como de mala suerte, como cosas raras que pueden suceder. Y si se intensifica es porque se han ido abriendo más y más portales, entonces aumenta la actividad paranormal. Otra síntoma característico son las sincronías muy evidentes y demasiado insistentes que ya suenan hasta artificiales. Y aquí también englobaríamos un poco lo de los números repetidos. ¿A qué nos referimos con sincronías? Sincronías es que, por ejemplo, estás pensando en algo y de repente empieza a sonar una canción que habla exactamente de eso. Que de repente estabas pensando, ¿me meteré o no me meteré al Reiki, por ejemplo? Y te mandan un email en ese mismo momento de un curso de Reiki. Que estabas caminando por la calle y pensando, oye, pues suena interesante todo lo del ocultismo y todo, y pasas por una librería y el primer libro que ves es un libro de ocultismo. Cosas así. Hay que entender lo siguiente: tanto en las sincronías como en los números repetidos hay mucha discusión de que si son buenos o son malos, ¿no? Que si hay sincronías negativas y si hay sincronías positivas, que si cuando ves números repetidos a fuerzas quiere decir que es algo negativo o que es algo positivo. Mi punto de vista muy particular es que cuando se empiezan a gestar muchas sincronías es porque el velo
de esa persona se ha vuelto más transparente, digamos. Entonces, tanto las sincronías de situaciones como números y todo eso, lo que están demostrando es un debilitamiento del velo. ¿Hay sincronías positivas? Sí. Y no el hecho de estar viendo números repetidos quiere decir a fuerzas que traigamos un demonio pegado, no. Pero sí hay que tener mucha precaución y analizar muy bien cómo, si en un momento nos están llevando como un ratón de laboratorio hacia un resultado o hacia una situación conveniente para una entidad que suena totalmente artificial, hay que saber analizar las sincronías muy bien. Entonces, pero sí, es un hecho de que una persona que empieza a tener síntomas y señales de parasitación va a estar teniendo muchas más sincronías, mucho más evidentes y mucho más insistentes que lo que llegó a tener en su vida anteriormente. Y muchas de plano van a sonar tan insistentes que van a sonar artificiales. Van a sonar de plano como que te están como una ratita de laboratorio llevando por un laberinto y te están poniendo que por aquí, que por acá, que por acá, para que llegues exactamente a donde te quieren llegar. Hay que recordar que tanto nuestro Padre Creador como estas entidades están en una dimensión diferente a la nuestra y que en cierta manera ellos tienen la capacidad, los caídos obviamente de manera egoísta y de manera negativa, y nuestro padre de una manera más suave y del mismo tipo de guía que tendría un padre humano, de decir, mira, mejor no te metas en esto porque te puede pasar esto, tienen esta capacidad de guiar al humano. Ambos tienen la capacidad de guiar, pero con diferentes propósitos. Hay una falta de interés por lo que antes les gustaba. Es como si la persona de repente cambiara sus gustos, cambiara lo que siempre le había parecido interesante y lo bota para llevar a cabo cosas que antes pues no estaban en su mente, ¿no? A lo mejor una persona estaba muy enfocada, por ejemplo, una mujer estaba muy enfocada en sus hijos y su interés más grande eran sus hijos y que estuvieran bien sus hijos, darles lo mejor. Se empieza a meter a todas estas cuestiones de programación mental y de técnicas nuevaeristas y todo, y de repente los hijos ya no le importaron, ya lo único que le importa es estar en la secta, con el gurú, estar meditando, estar leyendo libros de nueva era, en vez de cuidar a sus hijos y de convivir con ellos, de llevarlos al parque a jugar, se lleva los libros y ahí deja a los niños jugando solos y se la pasa lee, nada más. Como que hay un cambio de prioridades, hay un cambio de perspectiva de aquellas cosas que realmente les llenaba a la persona y todo eso que eran parte de sus valores de vida y de su forma de ser. Hay un cambio por completo y esto es parte de la programación mental en la cual esto es como muy forzado, que lo vemos mucho en las personas que se meten a cultos, dejan a sus parejas, dejan a sus hijos botados, dejan la carrera que estaban estudiando o lo que sea, su trabajo. Y ahora ya nada más es todo puro hippie, amor y luz, y voy a vivir ahí del aire y del prana, y mis hijos, pues no, es que yo traía una misión y mis hijos lo tienen que entender, y bueno, entonces no, eso no es una situación balanceada. Me llegó a pasar a mí que cuando entré mucho a la nueva era y estaba muy metida en todo esto, ya no tenía interés por muchas otras cosas, e inclusive a mi carrera profesional la dejé totalmente olvidada. Ya no tenía yo interés para nada de ponerme a leer actualizaciones de lo que era mi carrera o de buscar un trabajo, una consultoría, porque estaba dando en ese tiempo consultorías. Ya el trabajo como que nada, estaba yo viviendo de lo que tenía ahorrado y me la pasaba leyendo nueva era todo el día. Entonces, esa es una clara señal de control mental, el hecho de que uno bote todo lo demás con tal de seguir una cuestión espiritual que realmente no es sana, pues. Otro síntoma y señal son los cambios de humor. Estos cambios de humor, que mucha gente los conoce como bipolaridad, aunque en realidad la bipolaridad es una condición mucho más profunda que un cambio de humor. Realmente la bipolaridad sí es ya una alteración más fuerte. Pero si una persona había estado toda su vida, pues digamos, era una persona así amable y bonachona y todo eso, y empieza a entrar a esto, empieza a cambiar su personalidad, empieza a cambiar su humor, de repente empiezan a sentirse más iracundos. Una persona muy tranquila puede terminar tirando platos. Una persona que a lo mejor era muy, muy reservada, muy así, empieza a hacerse muy extrovertida. Otro síntoma es la persona pasa por periodos de reclusión en soledad
prolongados y sienten al mismo tiempo depresión. Aquí, desgraciadamente, hay, pues nada más hay dos opciones. O sea, puede que pase esa situación y la persona pida la ayuda de Jesucristo y que pueda en un momento dado superar todas esas situaciones que le quebraron el espíritu y realmente salir de eso pues más fortalecidos y resumir una vida normal. Hay personas que, como ya habíamos hablado en el primer video, los traumas, los golpes de la vida, las situaciones de dolor y todo eso, las quiebran de tal manera de que las entidades se aprovechan de ese momento para entrar y parasitar. Entonces, cuando una persona esté pasando por un periodo de depresión, que ustedes escuchen que, no sé, terminó su matrimonio, o que perdió su trabajo y está muy mal económicamente, se le murió un familiar, lo que sea, y ven que esa persona se está recluyendo en soledad y que está muy deprimida, es el momento de orar por ella y es el momento de tratar de ayudar a esa persona que no se quede recluida y abandonada, porque ahí es donde realmente las entidades entran, empiezan con que no, mira, nadie te entiende, pero yo sí, yo te voy a empoderar, yo te voy a ayudar. Y para una persona que se está ahogando en una depresión, muchas veces este tipo de ayuda pues es ahora sí que lo único que pueden agarrar para tratar de salir. Creen que con eso van a salir, y lo malo es que pues es una carnada muy sencilla para estas entidades, para que la persona acepte. Muchas de estas maestras novelistas creen que están mejor. Dicen, no, es que yo estaba así, mi vida cambió, entré en la nueva era, ahora me va muy bien, hago mucho dinero, hago todo esto de mis terapias, y doy cursos, y encontré a mi alma gemela, y él también está en lo mismo. Para ellas, para su realidad, todo es así como que, wow, ya me está yendo muy bien, y todo muy bien. Pero no se están dando cuenta del trasfondo de que, pues las están usando, y no se dan cuenta. Entonces, pues sí, a lo mejor a nivel personal van a decir, bueno, pues sí, el dinero y aquí, y tengo una pareja y todo, pero no se están dando cuenta de que, bueno, pues son ciertas de las cosas que ellas creen que fue de algo bueno, pero que en realidad pues están sirviendo a Lucifer. Entonces, pues hay que ver más bien a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Una cosa es que te vaya bien de dinero y otra es que estés haciendo que las almas se pierdan, porque tarde que temprano van a pagar eso con muchos intereses si no se dan cuenta. Entonces, bueno, esto de los periodos de reclusión se ha reportado mucho. Otro síntoma es el desapego de la realidad. Las personas que están empezando un proceso de parasitación empiezan a desapegarse de la realidad, en el sentido de que empiezan con que, pues sí, que ya la 3D ya no les llena, que hay extraterrestres y seres en otros planetas que viven mejor, que tener que trabajar es una tontería, que tener hijos es una tontería, que hacerle caso al marido o a la mujer es una tontería, que el amor es libre, que entonces todo lo que era su realidad empiezan a cuestionarlo y se desapegan. Están ya tan en lo espiritual, en lo etérico, en las cuarta y quinta y sexta dimensión y todo lo demás. Esto le pasa mucho a la gente que lee material canalizado, que pierden el apego a la realidad y empiezan a tener sueños, castillos en las nubes, de que ya van a venir a raptarlos, se los van a llevar a las Pléyades y que ahí va a estar todo muy bien y que pues que ya no se tienen que preocupar por estar trabajando, por ganar dinero. O sea, se desapegan de la realidad y viven en castillos de nubes, de fantasía. Entonces el desapego de la realidad es muy peligroso, ¿no? Lo que hace una persona, pues ahora sí que divagar. Otro síntoma o señal es un psiquismo aumentado. Psiquismo, nos referimos a la capacidad de tener habilidades psíquicas, de predecir cosas, de pues en un momento dado conectar con entidades, escucharlas, canalizarlas y todo eso. Obviamente cuando vienen todas estas aperturas del tercer ojo y la kundalini y todo lo que explicamos en el video pasado, pues obviamente las portales se abren y estas habilidades aumentan, pero no es que las habilidades de la persona hayan aumentado, sino más bien se le dio entrada una entidad que es la que tiene, pues en cierta manera, la capacidad de leer a las otras personas, de ver qué es lo que está pasando en sus vidas, de adivinar, incluso de sanar. Todo esto pues son regalos de los caídos, digamos, a los contenedores físicos que están ocupando, ¿no? Entonces, la persona de repente se va a encontrar con que adivinó lo que le iba a pasar a otra persona, o lo vio en un sueño, o que de repente escuchó que una entidad le dijo, haz esto, esto y el otro, y resultó que lo que le dijo así tal cual pasó.
Entonces las personas creen, se emocionan y dicen, wow, ahora ya sé lo que va a pasar y puedo predecir el futuro y todo eso. No, como les decía en uno de los puntos anteriores, hay que hacer una distinción muy grande entre lo que sería un regalo realmente de nuestro Padre Creador, un regalo espiritual, y otro es una cosa que es una consecuencia de traer una entidad pegada que pues está en una dimensión superior y que puede ver cosas que nosotros no vemos. Sí, el siguiente síntoma son las subidas de Kundalini, pero las personas que ya están abriendo estos portales van a empezar a experimentar esas energías, sentir que tienen mucha energía en el cuerpo, que les sale energía de las manos, pies y de la cabeza, que algo sube por su espalda, como una energía, a través de su espalda. Y estas subidas de Kundalini están directamente relacionadas con la apertura de los chakras, entre comillas, y la apertura del tercer ojo. Entonces, muchas personas no van a entender ni qué les está pasando. De repente van a sentir una sensación energética muy fuerte. La Kundalini puede llegar a ser tan fuerte que, como les comentaba en el video anterior, puede llegar a lastimar o dañar mucho el sistema nervioso de un humano. Puede provocar daños neurológicos y a nivel del sistema nervioso muy fuertes. La Kundalini, por ejemplo, en mi caso, tuve una vez una subida de Kundalini en la cual me sentí muy mal. No podía yo hacer nada, estaba tratando yo de hacerle la limpieza de mi casa y no, o sea, me tuve que ir a recostar y tuve que casi, en ese tiempo le pedía yo a mis guías, ¿verdad? Porque pues no estaba yo reconectada con nuestro Señor Jesucristo, ni con el Padre, ni con el Espíritu Santo, obviamente. Entonces empecé a pedirles a ellos que me quitaran eso porque ya no lo aguantaba y me acosté y es que yo sentía que desbordaba como una pila de energía. Y ya era demasiado abrumador, ya era de que no podía yo ya ni dormir ni nada, era demasiado, demasiado fuerte. Hay gente que lo tiene a un nivel un poco menor, pero no es algo deseable, no es algo positivo y los puede dejar muy enfermos. Así que una persona parasitada empieza a sentir estas subidas de Kundalini con frecuencia. Otro síntoma es escuchar voces, que nos lleva también al siguiente punto que es canalizar. Escuchar voces y canalizar. Cuando ya lleva a cabo esta apertura de puertas, las personas que tengan esta habilidad, tal vez que tengan una habilidad más psíquica, van a empezar a ver cosas de repente o a escuchar cosas. En mi caso yo más bien los escuchaba, nunca los llegué a ver más que en tercer ojo, pero no con mis ojos físicos, pero los escuchaba clarísimo. Empecé a canalizar y canalicé muchas cosas que yo ni en cuenta, ni siquiera me hubiera imaginado. Y era como un canal abierto. En cierta manera, el hecho de abrir un canal y empezar a escuchar voces y todo eso es muy peligroso por el hecho de que uno no sabe a quién está escuchando. Uno no sabe. Uno no tiene el humano el discernimiento para realmente saber de dónde viene eso que está escuchando y yo puedo decir que el 99% de las veces que alguien les hable va a ser una entidad caída. Tal vez en alguna ocasión, en una situación muy extrema y todo eso les pueda llegar a hablar, no sé, algún ángel verdadero del Señor que haya sido enviado específicamente para decirles algo o para advertirles algo o para guiarlos de alguna manera o se les pueda manifestar hasta en algún sueño. Tengo el caso de una amiga que comentaba que tanto la molestaban los negativos que ella cree que una ocasión sí fue un ángel de la guarda o algo así que la quería advertir, pero ella como ya estaba tan harta de los caídos, lo mandó a volar también. Entonces, no, de veras que no tenemos el discernimiento, por más amoroso que se escuche un mensaje, una voz. Entonces, por eso también esto es otro de los síntomas de las personas que están quedando parasitadas. Otro de ellos es los viajes astrales. Los viajes astrales han sido muy, 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 digamos que promocionados por la nueva era, en el sentido de que mucha gente quiere hacer viajes astrales. En escuelas de misterios enseñan cómo desdoblarse y cómo hacer viajes astrales y cómo despertar dentro del sueño y cómo alterar los sueños a su gusto y bueno, miles de cosas que a la gente le parecen fascinantes, ¿no? Y a mí me encantaban. Yo llegué a tomar una clase de de sueños lúcidos y de viajes astrales y se me hacía súper interesante esto, ¿no? Pero otra vez volvemos a la misma. El hecho de hacer estos viajes, de salir, es extremadamente peligroso, igual que lo que ya mencioné
no sabes con qué te estás conectando, con quién estás interactuando. Entonces, en los viajes astrales, estas personas salen y empiezan a interactuar con seres y empiezan a viajar en el astral y todo eso. Pero entonces, los viajes astrales se dan con más espontaneidad a las personas que están siendo parasitadas porque es parte de la instrucción, digamos, que estas entidades buscan hacer. Cuando se llevan una persona en astral es más fácil programarla. Le pueden mostrar cosas, le pueden dar clases, le pueden explicar, lo pueden pues alterar, inclusive que despierte después de haber tenido ciertos tipos de sueños en donde a lo mejor la entidad estaba tratando de programar o de alterar o de modificar algo, ¿no? Y por eso se está animando mucho a la gente a salir al astral, porque saben que fácilmente una persona que sale al astral es como un niño de 4 años que le dan un dulce y se emociona con eso y va. Entonces, el dulce sería el hecho de hacer viajes astrales. Lo bien que a lo mejor se siente salir del cuerpo físico y de empezar a hacer una actividad espiritual y todo, porque pues sí, obviamente hay viajes astrales muy espectaculares y todo. Entonces, las personas empiezan a tener estos viajes astrales, pero no es de bien, o sea, no es algo positivo, sino que es parte de la agenda para que cuando estén en el viaje astral se puedan conectar con entidades que viven en el astral. Entonces, por eso estas personas realizan este tipo de viajes astrales. Otro que se relaciona en cierta manera con este tema es, otros síntomas son tener sueños lúcidos con entidades de todo tipo. Y esto se relaciona con el viaje astral porque estas entidades básicamente lo que hacen es que programan mucho a la gente durante el sueño. Por lo general, los sueños lúcidos, al día siguiente uno tiene esa memoria exacta de qué es lo que estaba pasando durante el sueño. Y lo que pasa es que en cierta manera es como si estas entidades hackearan o entraran al estado de sueño, que es cuando la mente consciente está desactivada, que por eso hablábamos en el video anterior de la hipnosis, que es un riesgo desactivar la mente consciente. Bueno, pues estas entidades entran cuando la mente está desactivada por el estado de sueño, por estar dormido, la persona, y entonces implantan cosas que a ellos les conviene. Otra es ausencia de sueño e insomnio. Cuando uno está en un proceso de parasitación, uno siente la energía desbordada porque pues está corriendo toda la energía kundalini que estas entidades están disparando en el cuerpo humano para poder utilizarlo mejor. Entonces, esta energía provoca mucho esta cuestión de que no da sueño en la noche, o que se quiere uno dormir y está uno piense y piense y piense y piense y piense, o que está uno dormido y empieza uno a despertar de repente que a las 3 de la mañana. Mucha gente dice, no, que a las 3 de la mañana es la hora del diablo, porque si te despiertas a esa hora, bueno, realmente a cualquier hora, ¿eh? O sea, en mi caso, en el proceso que yo viví, sí me despertaba durante la noche varias veces, a diferentes horas, o sea, no tenía que ser a fuerzas a una hora en particular. Y esa cuestión de estar despertando, yo sentía que había entidades, yo sentía que estaba hablando con ellas mientras dormía, cosa que es, obviamente al día siguiente estaba yo muy cansada porque no había dormido bien. Y es que aunque estás dormido, ellos hackean, como les digo, los sueños, ellos hackean a la persona cuando está dormida, y empiezan a programar y a hablar y a dar sus clases y explicar, y mira, tienes que hacer esto, y empiezan a meter influencias y palabras y empiezan a meter programas mentales, y al día siguiente te despiertas diciendo, ah, Sanat Kumara, ¿de dónde oí eso? Pues claro, en la noche te estaban hablando de él, te lo dejaron implantado en la mente para que al día siguiente te despiertes y empieces a buscar acerca de Sanat Kumara, por ejemplo. Entonces, ellos influencian mucho en el momento del sueño, y por eso las personas no duermen bien, no descansan bien, tienen insomnio también, no pueden dormir. Entonces, esta es otra de las señales de una persona que está pasando por un proceso así. Se correlaciona obviamente con lo de despertar por la noche varias veces, y la persona al día siguiente se siente muy cansada, muy agotada. Otro de los síntomas también son los malestares físicos, que la nueva era, nuevamente, nos quiere vender como una situación positiva, como algo que hay que verlo como algo normal y bueno y saludable, y que lo relacionan constantemente con la cuestión del despertar de la conciencia. Muchos maestros nuevaristas que hablan del despertar de la conciencia y que están hablando de la transformación del humano, de ser un humano, a ser un ser cósmico y todas estas cosas,
reportan dentro de los síntomas del despertar como el sentir malestares físicos. Dicen que es normal, que porque el cuerpo humano no aguanta la nueva vibración y que el cuerpo humano es muy limitado y que el ser espiritual que está dentro de ti está más avanzado, entonces que es normal sentir dolores de cabeza, sentirse mal físicamente, sentirse drenado de energía, falta de claridad, molestias de todo tipo físicas, que mucha gente pues se asusta y hasta quiere ir al médico porque no se sienten bien y no se sienten bien. Entonces esa es otra señal. La falta de claridad mental, que se relaciona también con un malestar físico. Personas que no pueden pensar claramente, que ya están tan obsesionadas que una persona normal, por ejemplo, le pasa algo y diría, no, pues mira, me pasó esto con esta persona, me voy a alejar, voy a tener cuidado, ya no voy a volver a hacer esto. Pero las personas que están metidas en toda esta programación mental, ocultista y nueverista, piensan de una manera al revés, o sea, piensan de una manera completamente diferente. Para ellos, lo que pasa malo es bueno y lo que pasa bueno es malo, y no tienen claridad, pues, o sea, ya no tienen, ya no están anclados en la realidad. Entonces, les da uno un consejo y dicen, no, no, es que yo estoy bien, oye, es que mira, este gurú de la nueva era te está robando el dinero y te está diciendo que esto, y no ves cómo está, no ves que te está... Y están así como que, no, pero es que mi vida cambió, yo traigo una misión y todo lo que me está pasando es por mi karma. Es que yo traigo un karma muy pesado porque en otra vida yo hice esto y otro y ahora tengo que lavar el karma. Y por eso pues me siento mal y por eso mi vida es así, y hasta que no libere el karma. Y ay, bueno, es casi imposible quitarles esa idea, y se las ha reforzado todos estos maestros porque... Ellos van y les dicen, no, es que es tu karma y que por eso no te va bien y que por eso te está yendo mal y que porque hiciste esto en otra vida. Y pobre, pobre gente, de veras, la programan mentalmente de una manera en que ya pierden total objetividad y ya nomás hacen caso de lo que les dijo esta persona. Otro de los puntos importantes dentro de todo este proceso en el cual estamos analizando cuáles son los síntomas de la parasitación es la obsesión. Existe una obsesión generalizada por toda la cuestión espiritual en la cual se están metiendo. Existe una obsesión por meditar, una obsesión por leer libros de la nueva era, una obsesión por conectarse o contactarse con psíquicos, con gurús, una obsesión por estar en el culto con las personas que están representando este culto, que bueno, puede ser un culto nuevaerista, no necesariamente tiene que ser puro nuevaerista. Puede haber cultos que sean de corte nuevaerista, pero que sean de tipo cristiano. Hay muchas iglesias cristianas que desgraciadamente han estado integrando muchísimas cosas raras y muchísimas cosas que yo en lo particular les veo mucha similitud con la nueva era. Cosas también que inclusive encontramos en el catolicismo también. Hay muchas prácticas curiosas que tienen mucha similitud, de hecho, con la nueva era y con el ocultismo. Pero bueno, en el caso de la cuestión de obsesión, la persona ya no puede dejar de pensar en todo lo que está haciendo, en el culto, en lo que dice el líder del culto. Sueñan con estas cosas, sueñan con el gurú o la persona que estaban viendo los videos en internet. Se convierte básicamente en una obsesión, que también es lo que provoca el hecho de que todos los intereses que tenían y todo lo que era su vida anterior, que a lo mejor la podían tener en balance entre su familia, su trabajo, su actividad deportiva, sus hobbies y todo eso, todo se manda completamente a una caja, olvidado en una caja, porque ahora la obsesión y el enfoque está en toda la parte espiritual, nuevaerista, psíquica y todo eso, ¿no? Existen diferentes tipos de obsesiones. Por ejemplo, en mi caso había una obsesión en contactar psíquicos para estarles preguntando cosas y gastar dinero en esto. Había una obsesión en leer el tarot prácticamente diario, me lo leía yo para ver qué energías había en el día o cosas así. Había otras personas que se obsesionaron con las consultas de ángeles, hay otras personas que se obsesionaron con el reiki. Entonces se empieza a generar una cuestión que ya es patológica, que se ve con mucha facilidad, que no es un interés nuevo, agregado, sano, balanceado, sino que al contrario, está empezando a tomar una,
tinte obsesivo, que la persona no habla de otra cosa, se va a ver a sus amigos el fin de semana y no habla de otra cosa. Entonces, el hecho de que una persona no pueda ni siquiera salir a tomar un café sin tocar temas nuevaristas y todo este tipo de cosas también es una gran indicativo de que hay un proceso de control mental que se está llevando a cabo a través de la parasitación. Otra es memorias raras de abducciones. Las personas empiezan a tener memorias, de repente están, no sé, haciendo algo en su día, lavando los trastes o caminando o salieron a comprar algo y empiezan a tener de repente como flashes, como memorias de cosas raras. Y la relacionan muchas veces con sueños. Dicen, ay, como que me acordé de un sueño que tuve, pero ya, qué raro, mira, en el sueño como que había un ritual y como que vi a unas personas vestidas de negro y como que estábamos amarrados y como que nos hicieron cosas y todo. Entonces empiezan a tener como memorias que no saben si vienen como de sueños o que vienen de otra cosa. O sea, empiezan a tener memorias que no identifican, ¿no? Memorias de haber estado en camas de hospital, memorias de que les hicieron procedimientos quirúrgicos raros, memorias de que estaban en una nave o de que estaban en algún lugar extraño o en otro planeta. Bueno, todo esto lo podemos englobar en memorias de abducciones, y abducciones, como ya he comentado anteriormente, para mi punto de vista no son ya el hecho de que se vayan en una nave, sino que es una actividad que está sucediendo en otra dimensión y que en cierta manera se está accesando a la conciencia y al alma de la persona a través de otra dimensión, y se le están haciendo cambios en esa otra dimensión de realidad. Entonces las personas empiezan como que de repente a recordar. Hay veces en que no recuerdan en estado consciente, y muchas veces por eso está muy de moda ahorita que haya terapeutas supuestamente de hipnosis regresiva y cosas así que hagan que la gente se acuerde de sus abducciones. Muchas veces la persona empieza a tener como memorias raras que bien pudieron haber sido implantadas o que bien pudieron realmente haber sucedido en etérico, en astral. Entonces empiezan a recordar cosas así curiosas, raras, que no tienen explicación y que se las atribuyen a sueños, pues dicen, bueno, yo no ni vi ninguna película que de este tema ni tampoco nada, entonces ¿por qué estoy teniendo estas como memorias de abducciones? Que vienen siendo al final de cuentas memorias muchas veces o implantadas o memorias de cosas que sí pasaron en etérico, que hicieron con la persona, pero con el alma de la persona, con lo que sería nuestro ser cuando estamos dormidos o cuando no estamos con la mente consciente activada, ¿no? Entonces las personas empiezan a recordar esto y empiezan a buscar esta explicación de por qué se sienten así ansiosos y que por qué se sienten temerosos, por qué de repente desarrollaron ciertas miedos o traumas hacia ciertas cosas, y empiezan a surgir memorias. Y a medida que estas memorias surgen, la persona se va como asustando más y todo. ¿Qué te hicieron esto? Hay veces en que sí son memorias reales y hay veces en que te las implantan. Entonces, por eso también hay que tener mucho discernimiento con esta situación de kinesia. Otro aspecto es la precognición, que es lo mismo que la adivinación. La gente empieza a adivinar cosas, a predecir que va a suceder esto, que va a suceder el otro. Y esto va aparejado también con lo que sería la apertura del tercer ojo, que por eso lo están promocionando tanto. Ya lo hablamos en el otro video por qué se está promocionando y qué es lo que sucede. Pero las personas empiezan a experimentar la apertura del tercer ojo y empiezan a sentir inclusive la sensación de cómo se está abriendo el tercer ojo aquí en medio de, digamos, en la frente, un poco arribita de la nariz, entre las cejas. Se siente una pulsación o una energía que está en cierta manera activando el tercer ojo. Entonces las personas empiezan a abrirlo. Otro cambio que se da en las personas es una agresividad hacia otras personas y hacer cosas que normalmente no harían. Y ahorita lo estamos empezando a ver ya también mucho más a nivel mundial, que hay personas que de repente llegan a extremos como asesinato y que los familiares están, pero ¿por qué? O sea, no entiendo, yo conocí a esta persona y no se veía que fuera así, se veía muy amable y muy serena la persona, y no, y de repente pues mató a sus hijos, o mató a su hermano, o mató a su esposa, o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces esto tiene mucho que ver con el hecho de que ya hay una entidad y que de hecho ya esa entidad está teniendo un control más grande en la persona. Si es una persona que no tenía ningún antecedente jamás en la vida,
Si es una persona que al contrario, siempre se veía muy, muy bien, muy tranquila y todo eso, muchos atribuyen esto a no sé, locura momentánea o demencia momentánea y todo esto, pero es demasiado raro o sincronista en un momento dado el hecho de que de repente una persona cambie tanto de un día para otro, ¿no? No, no se explica, ¿no? Ataques, golpes, malas palabras. Entonces, ese tipo de agresividad sí muy fácilmente es una gran señal a tomar en cuenta. Ahora, este siguiente punto es importante y es algo que se ha desarrollado también mucho en los videos del canal. Atracción hacia personas que no son su pareja en ese momento o que normalmente no considerarían como pareja. Se pierde el discernimiento y se dan atracciones fatales. Pues es obvio, van a empezar a decirle, y hay casos en el blog, en los testimonios, los pueden leer, de parejas que el cuate estaba parasitado y le empezaron a decir, no, es que tú tienes un alma gemela, que es con la que vienes a hacer misión a este planeta, o la que te tienes que unir, entonces, pues con la que estás ahorita, aunque la quieras mucho y todo, pero pues la tienes que dejar, y te tienes que ir con quien te corresponde realmente para que hagas la misión, entre comillas. Y a veces sí había un amor verdadero entre esas dos personas, pero es tanta la parasitación que con mucho dolor y mucha tristeza y todo, pues se separan y ahí va el muchacho a unirse con la que le dijeron y ahí están los dos en la nueva era. Y la otra persona se queda volando, ¿verdad? Y pues no entiende, no entiende qué pasó. O sea, si se querían tanto y todo eso, pero que luego les salgan con que son del comando Ashtar y que tienen una misión y que pues que con la persona con la que estaban no era el alma gemela o la llama gemela y que se tienen que ir con otra. Aquí vemos todo el engaño y todo el lavado de cerebro que le están diciendo a la persona parasitada para que se vaya. Están parasitadas. Entonces, la gente dice, es que con esta persona siento magia y con las demás no. Bueno, pues sí, magia, magia negra, ¿verdad? O sea, eso es lo que estás sintiendo. Como ser humano, obviamente tu cuerpo va a responder a esas, estimulaciones energéticas que estas entidades están haciendo y tú te vas a volver adicto a eso. Entonces vas a decir, es que esta persona pues me emborracha, me intoxica y todo eso, pero pues uno sabe que el emborrachamiento, la intoxicación es al final de cuentas una connotación negativa, es un daño para el cuerpo, es una pérdida de discernimiento y es una pérdida de conciencia y de libertad. Y es un yugo que se da entre dos personas el no poder salir de una persona que uno sabe que no le conviene, porque simple y sencillamente está uno atado sexualmente a esa persona, o atado espiritualmente, o atado emocionalmente. Por eso, como decíamos en el primer video, el hecho de tener relaciones sexuales con una persona es una de las cosas que más ata a dos personas y que crea más lazos entre ambas, y que si una de las dos personas no está bien sanada, puede jalar a la otra con mucha facilidad a situaciones que no son, la verdad, lo mejor o lo más conveniente, ¿no? Otro que es muy característico son los ataques en sueños. Como habíamos hablado ya en astral, la persona está muy expuesta cuando está en astral. Todos dormimos, ahí sí no hay manera de evitarlo, no hay manera de decir, bueno, te pueden decir no hagas viajes astrales, pero no te pueden decir no te duermas, ¿no? Y hay gente que se desdobla con mucha facilidad en los sueños, que ya lo hace como espontáneo. Entonces, los ataques en sueño, pues es muy característico que estas entidades, como ya están implantadas en la psique de la persona, pues en los sueños van a estar atacando a las personas. A veces se van a presentar en sueños como seres de amor y de luz y todo eso, y hay veces en que por diversión o por lo que sea, se van a presentar como lo que realmente son y te van a querer estar ahorcando y te van a querer atacar, y a veces se van a mostrar como demonios, como lo que realmente son, se van a burlar. Bueno, pueden manipular mucho los sueños, entonces en los sueños donde empiece uno a ver ángeles con, no sé, ángeles raros o que empiece uno a ver demonios, entidades extraterrestres, aunque en el sueño de momento pareciera que es en buena onda, ¿no? Digamos, y que no está pasando nada, también es un ataque, porque también en cierta manera están tratando de programar algo en pues en la mente de la persona y tratar de manipularla. Otro más es sentido de una misión. El sentido de una misión es cuando la persona pues estaba viviendo su vida y estaba pues con su familia, sus amigos, su trabajo y todo, y de repente llega así como la nueva era o empieza a quedar programada o abrir puertas y empieza con que no, la misión. Mi misión en este planeta es abrirle los ojos a la gente del nuevo orden mundial.
Mi misión en este planeta es venir a salvar a las personas. Mi misión en el planeta es ayudar a la ascensión y todo esto. Y misión, y misión, y misión, y misión. Toda la gente que siente que trae una misión y todo esto es porque la entidad les ha dado como esa misión. Chicas con las que yo hablaba que estaban en la nueva era, decían que veían a estas entidades como maestros ascendidos y les decían, es que tu misión es esto y el otro, y vas muy bien en la misión, y cuando ya vayas muy bien en la misión, te voy a dar un premio. Bueno, parecía como oficina de gobierno, ya lo he dicho, ¿no? Que trabajas bien, pues te doy una promoción, ¿no? Entonces, el sentido de la misión es otro engaño que muchas personas que están siendo parasitadas ya avientan el trabajo que tenían y avientan fuera todo lo que hacían porque primero va la misión, ¿no? Y también pueden romper matrimonios con la persona con la que estaban o con otras personas por la misión, por nosotros, ¿no? Otro que es muy frecuente es sentido de ser semilla estelar. Esto se lo han metido a la gente, pero con control mental por todos los frentes, y viene inclusive desde todas estas cosas que han pasado en los canales del Discovery y del History Channel y todo, de los extraterrestres y alienígenas antiguos y de las otras civilizaciones. Toda la cosa extraterrestre es el gran engaño con el cual estas entidades caídas se han estado haciendo pasar ahora, para que la gente los reciba, para que la gente les dé entrada en sus vidas. Una semilla estelar es básicamente cuando le dicen a una persona que el alma de esa persona viene de otro planeta, de Venus, de las Pléyades, de Arturo, de Orión, de Sirio, bueno, muchísimo, ¿no? Y que pues su alma es de allá, que allá tienen su familia estelar, y que vinieron a este planeta a encarnarse pues por un tiempo para experimentar o para aprender o para hacer una misión, precisamente volviendo a la misión. Bueno, es un lavado mental tan fuerte que la gente de veras se siente de allá y empieza a actuar como si fuera un extraterrestre y empieza a decir, no, es que a mí me gustan los perros porque yo soy de Sirio, ¿verdad? A lo mejor yo estando allá soy mitad perro y mitad humano, por eso me gustan los perros, ¿no? No, se hacen un lavado mental de una manera impresionante, de verdad que se sienten ya arturianos o lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto pues es muy complejo, pero lo que sí es el lavado mental que le hacen a las personas de decirles que son semillas estelares, porque esto las abre grandemente a los extraterrestres y las abre también al hecho de que tienen una familia estelar que está esperándolos en otro planeta y que pues los hace que se empiecen a conectar con la familia estelar, que no vienen a ser otro más que demonios, también desencarnados, que se comunican haciéndose pasar por extraterrestres y familia de almas, por el sol, en realidad. Y es muy peligroso considerarse semilla estelar porque es una invitación directa a que estas entidades pues lleguen y que hagan lo que quieran con la persona, con el engaño de que es una semilla estelar. Otro aspecto es recuerdos de supuestas vidas pasadas. Esto es muy, muy típico. De repente entra uno en la cuestión nuevarista, o de repente desde niño ya traía uno como espíritus familiares y empieza uno a acordarse como de tiempos de la Inquisición o tiempos de la Edad Media, empieza uno a recordar tiempos coloniales, vidas pasadas, y como si estuviera uno en el cuerpo de una persona, empieza uno a ver otras cosas, otros lugares, y los puede uno describir a la perfección. De hecho, toda esta teoría de las vidas pasadas se ha fortificado mucho porque muchas personas recuerdan con un nivel de detalle impresionante todas sus vidas pasadas, ¿no? Entonces, según ellos son sus vidas pasadas, entonces recuerdan todo. Y dicen que ven la casa y que ven el color de la casa y que lo que había alrededor, y luego van y sí estaba igual, y que recuerdan hasta la persona, la señora y todo eso, ¿no? Aquí, una de las teorías que yo tengo, que es teoría nuevamente, la pueden tomar o dejar, yo creía en vidas pasadas, dejé de creer en esto totalmente porque me di cuenta de que también es algo altamente manipulable y un engaño también que se puede realizar con mucha facilidad. Los espíritus familiares van caminando con las generaciones de las personas que los invitaron a ser parte de sus vidas. Supongamos que un tatarabuelo abrió puertas con masonería o hizo rituales o lo que sea y le dio entrada a estas entidades. Y como ganan derechos sobre las generaciones, siguieron estas entidades ahí en las familias avanzando.
Entonces, si nos ponemos a pensar que esa entidad puede tener miles de memorias de diferentes humanos con los que estuvieron pegados, y que esta entidad luego se te pegue a ti, por ejemplo, pues claro que vas a empezar a ver vidas pasadas, ¿no? Porque es una entidad, una conciencia que vive en tu psique, y que tú vas a poder ver cosas que esta entidad ve o que te va a permitir ver, porque inclusive también a lo mejor no te va a permitir ver todo, sino lo que le convenga, ¿no? Y así como esta entidad puede ver todo lo tuyo, pues tú vas a empezar a lo mejor a ver recuerdos también de supuestas vidas pasadas, y tú vas a pensar que eres tú, que fuiste tú quien en un momento dado te vivió esas vidas pasadas y esos recuerdos son tuyos, y pues no, resulta que son de la entidad que traes pegada. A mí lo que me parece curioso es que yo antes de entrar a la nueva era no recuerdo haber tenido ninguna memoria de vida pasada. Tenía habilidades psíquicas, sí, antes de entrar a la nueva era, sí, pero memorias de vidas pasadas no. Entro a la nueva era y empiezo a ver memorias de vidas pasadas en sueños y supuestas regresiones que me hicieron, hipnóticas y supuestas, pues sí, terapias de vida pasada y cosas así, coloniales, pero en sueños sí. En sueños sí llegué a ver mucho de tiempos coloniales y de otros países y de cosas así, y claro, lecturas de psíquicos que me decían, no, es que tú estuviste en los tiempos de Jesús y que tú fuiste una de las seguidoras de María Magdalena, y bueno, ya saben todo lo que les dicen a uno, ¿no? Entonces, pero cuando salí, ya no he vuelto a tener estos sueños. Ya llevo más de un año y no he vuelto a tener estos sueños de vidas pasadas para nada. Entonces, a mí eso sí me deja mucho de qué pensar. Y que muchos de esos sueños que tenía, memorias según eso de vidas pasadas, tenían como siempre un trasfondo ocultista, siempre. O sea, tenían siempre como la connotación de rituales, como la connotación de masonería, como la connotación de brujos o brujas. Tenían mucho elemento ritualista. Entonces, pues yo lo que llego a pensar es que la entidad que estaba conmigo era una entidad que se le pegaba mucho a la gente que hace brujería. Entonces, y que también por eso esa misma entidad me fue encaminando a empezar a leer acerca de cuestiones de Wicca y todas esas cuestiones. Entonces, ahí es donde podemos entender que esas memorias de vidas pasadas bien pueden ser de otra cosa, no nuestras. Y las personas que se meten a la nueva era o que empiezan con la parasitación o que el ocultismo, lo que sea, empiezan a tener estos recuerdos, estas memorias de vidas pasadas. Ahora, otra más es las atracciones básicamente que se dan cuando las personas se meten a esto es atracción al paganismo. Paganismo ya lo habíamos mencionado, que es honrar dioses paganos. Los dioses paganos pueden ser como los dioses egipcios, o los dioses griegos, o los dioses romanos, o los dioses mayas, o aztecas, o peruanos, o donde por todos lados hay dioses paganos que vienen siendo como la manifestación del mismo dios, pero en diferentes culturas, ¿no? Otra cuestión es la atracción a la angelología. Muchas personas me han contactado con testimonios de que ellos entraron o ellas entraron a todo esto por angelología. Empezaron con lecturas de ángeles, contacta a tu ángel guardián, conéctate con San Miguel, conéctate con Gabriel, conéctate con tus ángeles te hablan, si te sale el número 44 es que tus ángeles están cerca, bueno, todo este tipo de cosas que no deja de ser paganismo, disfrazado o tomando algunos elementos católicos acerca de los ángeles. La adoración a los ángeles jamás ha sido justificada en la Biblia. Podemos encontrar muchos pasajes en la Biblia donde se nos habla de que los mismos ángeles que están al servicio de nuestro Creador no quieren adoración, no quieren que la gente se postre ante ellos, no quieren tampoco que los estén invocando o hablando o rezando a ellos. Ellos siempre dicen, no, yo soy también una creación como tú, tú debes de honrar al Creador, no a mí. O sea, a mí no me estés honrando, ¿no? No me estés hablando. Entonces, el hecho de que pongan a ángeles a quitar el lugar y el papel de nuestro Creador y ponerlos como intermediarios y todo eso, pues es lo que estamos haciendo también con la Virgen y es lo que estamos haciendo con los santos también, ¿no? La angelología está haciendo como un link entre lo que sería la nueva era y el catolicismo.
¿Por qué? Porque para el catolicismo está normal orarle a los ángeles y pedirles cosas a los ángeles y poner estatuas de ángeles y todo eso que es idolatría. Entonces es como para que aquellos que están en el catolicismo y luego en la nueva era también te dicen, no, es que pues te vas a conectar con tus ángeles, son ángeles, son buenos y todo eso, como traes el entorno de que también en el catolicismo está bien, no hay ningún problema, pues entonces empiezas a usar cartas de adivinación de ángeles y empiezas a usar todo eso y pues no, realmente no, con quien te estás conectando no son ángeles, o sea, serán ángeles pero caídos, ¿no? Pero no son ángeles de nuestro creador y ellos nunca, nunca se comunican por tarots y cartas y esas cosas, porque pues si el mismo creador dijo que no lo hicieras, ¿cómo van a ser ángeles leales a él los que hagan este tipo de cosas? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Todo esto. Otro aspecto interesante o importante es cambios en la mirada, cambios de voz y cambios de personalidad. ¿Por qué es importante todo esto de los cambios? Algunas personas los notan y otras personas no. Algunas personas externas lo notan, mientras que la persona que le está pasando no lo nota, ¿no? En el caso de una maestra nueva erista, se notó muchísimo en el momento en que yo empecé a tratar de mandarle oraciones de liberación espiritual y todo eso, las entidades se volvieron locas conmigo. O sea, y empezaron a hablar a través de ella en tercera persona o en plural, que es muy típico que lo hagan, de que digan nosotros esto, nosotros el otro. Empezaron a decir un montón de cosas que yo me quedé, ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué les pasa? Y todo. Y era un enojo que estaba hasta temblando la chica del coraje. Otro importantísimo, interés por lugares místicos. Que me voy a las pirámides, que me voy a ir al Templo del Sol, que quiero ir a Egipto, que quiero ir a la India para un retiro a no sé dónde. Todo este tipo de cosas, pirámides, lugares donde hubo rituales y sacrificios humanos, donde hubo adoración a estos dioses o presencia incluso de estos dioses, cuevas, lugares como Montserrat, lugares como Glastonbury. Bueno, son muchísimos, realmente no acabaríamos de hablar de todos estos lugares y de las manifestaciones extrañas que hay en estos lugares. El interés por estos lugares místicos, a mí me pasó muchísimo, a mi pareja le pasó muchísimo y a muchas otras personas también. Otro punto importante es el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Decir que no hay una ley moral, que todo es relativo, que no hay bien ni mal, que no hay bueno ni malo, que todo es una experiencia, todo es una lección, de todo se aprende y que no podemos juzgar a nada ni nadie porque nada está bien ni nada está mal. Eso es el relativismo moral, cosa bastante promovida por materiales como el Curso de Milagros, materiales canalizados como pues todos estos de extraterrestres y todo eso que siempre dicen que no hay bien ni mal y que todo va y que todo es una experiencia. Mucho material nueva erista enfoca esta idea y mucha gente se lo está creyendo completito acerca del relativismo moral, decir que bueno, que si un papá mató a su hijo pues no está mal porque a lo mejor en una vida pasada el hijo fue un asesino y tenía que morir así, o todo fue una experiencia para el hijo y para el papá y un aprendizaje que si no se hubiera tenido y cosas así. Eso es relativismo moral, decir que no hay bien ni mal. Y cuando una persona empieza a defender esto, y cuando una persona empieza a decir, no me juzgues, y una persona empieza a decir, no hay bien ni mal, es mi propio camino de aprendizaje, cuidado. Porque esta persona o ya se leyó el Curso de Milagros, o ya se metió mucho a la nueva era, o ya empezó a leer material de luciferianismo y ocultismo, en el cual el fin justifica los medios. Entonces no, así no funciona. Esto es una gran, gran mentira de la nueva era, el relativismo moral, y desgraciadamente mucha gente ya se tragó la píldora y ya realmente ya se la creen de que ya no hay nada malo ni bueno. En algunos casos, injerción del programa de la llama gemela, en muchos casos, muchas chicas, sobre todo mujeres, hay hombres, pero más bien son mujeres las que se han metido a esta cuestión de la llama gemela, de creer que tienen una pareja cósmica, ya sea que la tengan en el puro etérico, como dicen ellas, que en realidad es un incubo o sucubo,
O ya sea que conozcan a alguien y que crean que tienen una conexión de almas, de llama gemela con esa persona. Y hay muchos videos en el canal que yo tengo hablando de este programa, porque yo caí en él. Es un programa de control mental para unir parejas que a las entidades les conviene unir por cualquier razón que sea, de esta programación mental. Otro es sentimientos de superioridad sobre otros humanos, sentirse elegidos, sentirse que son más conscientes, que vienen de otro planeta, que son semillas estelares, que tienen contacto con seres de luz y los demás no, sentirse que ellos canalizan, que leen el tarot, que leen vidas pasadas y todo eso, el ego al final de cuentas, ¿no? Sentimientos de superioridad que el ego se alimenta muchísimo de todo esto y que le gusta a la gente sentirse diferente, no sentirse del montón, como ellos creen ser, ¿no? Entonces, meditación, ¿no? Atracción al gnosticismo, luciferianismo, iluminación, Illuminati, todo esto, ¿no? Esa atracción a todas esas enseñanzas es porque la entidad está bien versada en ellas y obviamente pues también quiere que su vehículo esté enterado de todo esto para pues controlar mejor. Una entidad caída no puede estar controlando a una persona que está conectada al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, porque pues no, o sea, es totalmente opuesto lo que nuestro Padre nos indica. No tiene nada que ver con gnosticismo y luciferianismo y nada de esto. O sea, el Padre jamás dijo, ponte a hacer yoga y a meditar para que regreses conmigo, ¿no? Sin embargo, estas entidades lo están proponiendo para ellos poder acceder al humano más fácilmente pueda controlar. Este es importante, cambio de nombre por un nombre hindú o pagano o lo que sea. Esto me pasó a mí. A mí me rebautizaron supuestamente con un nombre hindú. Cuando hice la iniciación como sacerdotisa de María Magdalena, me pusieron un nombre. Luego, cuando estaba metida en la cuestión de la Wicca, también escogí mi nombre mágico, porque piden que escoja un nombre mágico relacionado con la naturaleza. Escogí el de la luciérnaga. Y así era como estaba yo identificándome en en las comunidades de foros y Facebook y todo eso con esos nombres, ¿no? El hecho de que ahorita actualmente uso un nombre que no es el mío es por seguridad personal y por confidencialidad, pero no es porque sea un nombre hindú o pagano, un nombre mágico o todo eso, sino más que nada es por confidencialidad. Y sí ha habido muchas personas que pues realmente no están muy contentas con estos videos, ¿no? Entonces, es por confidencialidad, pero muchas personas se meten a la nueva era y empiezan con sus nombres de Shakti, no sé qué, no sé qué, ¿no? Es como si fueran indios, ¿no? Lo que sea, ¿no? O sea, es un cambio de nombre, o sea, si tú te llamabas Juanita López, ah, no, pues ahora te vas a llamar mariposa transformadora, ¿no? Lo que sea. Y pues bueno, ese cambio de nombre es porque es como una especie de iniciación. O sea, te están iniciando en algo y cuando te inician es como si volvieras a nacer, o sea, copiaron toda la cuestión de volver a nacer ante el Padre y lo pervirtieron a su manera. En el caso de los caídos es para ellos como un simbolismo, o sea, se utiliza mucho también el luciferianismo y en las iniciaciones y todo eso, cambios de nombre o nombres mágicos o nombres de alter ego. Y estos cambios de nombre es precisamente por esto que acabo de mencionar, del alter ego. Porque un alter ego es como tener a otro yo, a otro ego. Y esos alter egos son las entidades que están pegadas a las personas, son sus alter egos. Y pueden tener uno, dos o varios. Por eso en la Biblia dicen que había legiones que estaban viviendo en un solo hombre y que se identificaban como legión porque eran muchos. Pues en el caso de las personas, entre más fraccionadas están, entre más lastimadas a veces están, generan muchos alters o alter ego. Que eso lo vemos mucho en la programación MK Ultra. Entonces cada alter viene siendo como una entidad y cada entidad quiere tener su nombre, ¿verdad? O sea, hasta con esa, ¿no? Empiezan a hablar como ese alter. No sé si han visto videos de gente que canaliza cómo cambia y se presenta, yo soy fulano, yo soy Ra, yo soy Hada de la Luz, yo soy el maestro no sé qué, y empiezan a hablar diferente y luego se manifiesta otro alter y habla con otro acento. Me pasó a mí, inclusive con un psíquico que yo consultaba, que cuando canalizaba, hablaba como inglés británico, tenía el acento. Y yo, ah, qué curioso, ¿no? Y luego ya hablaba normal, con inglés canadiense. Y otros hablaban como hindús, y otros hablaban, pues raros.
Hay gente que canaliza que habla hasta chistoso, hasta le dices, ay, ya, por favor, o sea, ya suena payasada, o sea, hablan muy chistoso, ¿verdad? Así como con voz chillona. No, no sé, o sea, hasta la personalidad es otra, ¿no? Y son los alters. And there is something wrong in your creaturehood. That you are, after all, put down. Because. Yes. Like, say, 10 minutes ago, you were in a different reality. Yes. So, are you crossing parallel realities every yes. time? All the time. Every second. Every instant. Right now. Right now. Right now, 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 right now. All of those are different parallel realities. You are not waiting for some future date to arrive, in which you will be saved by some great planetary activation, or indeed by any savior. You are. Y pues resulta que cada alter quiere su nombre, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente así pasa. A mí ya me habían asignado un alter como sacerdotisa con su nombre, un alter como wicana con su nombre. Y pues si le hubiera seguido ahí, pues yo creo que me hubieran seguido asignando más y más. Pero ya en ese tiempo ya llevaba yo dos alters, ¿no? Entonces, pues no, o sea, el cambio de nombre, que la persona estaba en Facebook y se llamaba Susanita Pérez y de repente le cambia a Isis, por los aires o lo que sea, cuidado, cuidado, porque ahí ya hay alguna connotación de que esta persona está siendo interferida interdimensionalmente. Entonces, mucho cuidado a él o a esa persona. Cambios de valores y de sistemas de creencias, pues esto también obviamente, ¿no? O sea, una persona que a lo mejor tenía el valor de que no, yo nunca mataría, puede empezar a matar. Una persona que dice nunca robaría, empieza a robar. Sistemas de creencias, pues obviamente una persona que a lo mejor sí creía en Jesús y sí creía en el Padre y lo llegó a sentir y todo eso, pero pues de repente ya, todo eso se va por la borda. Sus valores ya son otros, es como si fueran totalmente otra persona. Jaquecas, hay gente que se queja pues también de los famosos síntomas del despertar que hemos mencionado, de dolores muy fuertes de cabeza y zumbidos fuertes en los oídos también. Esto es muy típico y también pasa mucho, que de repente se oye así el zumbido de ese que casi casi ensordece a la persona, puede ser en un oído en particular o en ambos. Que sientan así ese zumbido, tiene que ver con cuestiones de energía. Los demonios no son como, ahora sí que como los pintan, ¿no? Que se imaginan a la persona que tiene un diablito aquí en el hombro hablándoles así al oído. Pues es que no, o sea, son seres interdimensionales y son seres energéticos, son energías. Son como radiofrecuencias, son como ondas de radio. Eso es lo que a mí me quedó claro después de mi experiencia personal, son como ondas de radio, ondas energéticas que se meten y influencian la psique de alguna manera, ¿no? Entonces, esos zumbidos fuertes en los oídos son un indicativo de que hay un ataque interdimensional, a menos de que sea por una cuestión de salud, obviamente que también pasa que hay personas que tienen zumbidos en los oídos porque traen una infección o están enfermos, lo que sea. Pero si sucede cuando la persona está metida en estas prácticas, es muy probable que es por la parasitación que están llevando a cabo y que las frecuencias provocan el zumbido en los oídos, como que la entidad dispara una onda electromagnética para provocar cierta reacción en la psique del humano
y el oído responde con un zumbido, entonces, o con un dolor de cabeza muy intenso, ¿sí? Entonces hay que tenerlo considerado. Otra es, bueno, ya hablamos de esto en la Kundalini, sentir energía fluyendo por el cuerpo, pies y manos, que tiene una correlación muy fuerte con la Kundalini. Otra importante es escritura automática. Hay muchas personas que de repente, de la nada, empiezan a escribir, como toda la gente que empezó a canalizar, como toda esta gente, como pues los ocultistas más grandes que escribieron libros muy conocidos de Nueva Era o de maestros ascendidos también. Estas personas nada más de repente empezaron, pues sí, a canalizar, ¿verdad? Que la escritura automática viene siendo como canalización, ¿verdad? Es lo mismo, la única diferencia es que la persona en vez de hablar lo que está recibiendo, lo escribe automáticamente. En el caso de las canalizaciones hay gente que hablaba y otra escribía lo que la persona estaba hablando, pero viene siendo canalización de todas maneras, ¿eh? Es lo mismo. Y empiezan a descargar información del cosmos y de esto y del otro y de que y cosas que no venían de ellos. Entonces, eso es otra señal muy clara de parasitación, de que hay algo ahí influyendo. Esa es otra característica. Ahora, hipersexualidad y disposición a nuevas prácticas sexuales nunca consideradas antes o que van contra los valores de la persona. Ya hemos hablado de que muchas personas de repente empiezan a entrar en cosas que no eran sus valores o que no les atraían, ¿no? Una parte de esto es la hipersexualidad, el hecho de que muchas personas que entran en la nueva era empiezan a sentirse como revitalizadas en ese sentido, ¿no? Empiezan a tener intención de, piensan más en sexo, aunque lo quieran adornar con sexo tántrico, pero según las ideas del sexo tántrico en algunas personas, es de que pues el sexo, es bueno para todos. Si la otra persona lo está consintiendo, no tienes por qué sentir que estás haciendo mal. Puedes tener sexo con toda la cantidad de mujeres y lo que tú quieras, pues. O sea, con la cantidad de parejas que tú quieras, no importa. Mientras la otra persona esté de acuerdo y los dos estén disfrutando, va, ¿no? Entonces se relaciona una hipersexualidad e inclusive se generan muchas ataduras con pornografía, se generan muchas ataduras con lujuria. Las personas están constantemente pensando en sexo, pues de eso, ¿no? Tatuarse cuando nunca antes se tuvo el interés. Tengo muchas amistades que tienen tatuajes y ellas saben o sea, jamás juzgo y jamás se han sentido juzgadas por mí. Yo llegué un tiempo a pensar en tatuarme un tatuaje pequeñito en el talón con una luciérnaga, precisamente. El tatuaje, o sea, cuando nunca antes se tuvo el interés, puede ser también como querer hacer algo ya permanente en tu cuerpo, diciendo que estás atado a eso, ¿sí? En mi caso, la luciérnaga, pues porque era mi nombre mágico. Entonces era una manera de hacer como un compromiso físico, diciendo, como que si me pusieras una etiqueta, ¿no? Como si la persona dice, me voy a poner una etiqueta que diga hecho por o pertenece a. Bueno, pues tatuarse ese tipo de cosas. Me han preguntado tatuajes, por ejemplo, de símbolos y cosas así. Pues es que el impulso de hacerlo es cuando una persona sí está siendo, pues en cierta manera interferida, ¿no? Está siendo llevada a eso, ¿no? Como que la entidad dice, bueno, pues ya estás entrando en todo esto de la nueva era, ya estás entrando en todas mis ideas, ya te vas a poner tu nombre mágico, pues vamos a ponerte tu sello, ¿no? Como las vacas, ¿no? Para que sepas que eres parte de esto, ¿no? Y que no se te olvide. Entonces, yo en lo particular pienso que no es bueno. Simplemente a mí los tatuajes yo decía que no, porque si el día de mañana ya me hartó el tatuaje, ¿cómo me lo quito? O sea, está más doloroso y peor y va a quedar la cicatriz y me lo quiero quitar, ¿no? Qué bueno que nunca me tatué la luciérnaga porque ahorita me la estaría viendo y me daría coraje, la verdad. Y sé que mucha gente le ha pasado eso, que se han tatuado cosas y luego les da coraje verlas cuando ya salieron de eso, se tatuaron el nombre de un novio y luego pues ya cortaron, ¿no? Entonces, algo permanente así, pues la verdad nunca me llamó la atención. Lo llegué a considerar gracias a la entidad que me estaba parasitando, ¿verdad? Entonces, cuando es así, tatuarse de repente y todo eso y con cuestiones nuevaeristas, pues también es una señal de que hay algo ahí interfiriendo. Y por último, seguramente habrá más cosas que se me hayan olvidado, pero no quiero hacer el video ya demasiado largo. Por último,
es identificar entidades como guías espirituales, familia estelar o lo que sea, que quienes en realidad son los controladores astrales de la persona y que son los que realmente controlan a la persona y que van a estar poseyendo y van a estar haciendo que la persona se conecte, ¿no? En este caso puede haber controladores humanos asignados y controladores espirituales. Puede haber entidades que sean controladoras y puede haber humanos asignados para, como quien dice, reafirmar lo que la entidad está haciendo, ¿no? Por ejemplo, una persona entra, no sé, en el hermetismo, en el ocultismo, en satanismo y luego de repente conecta con un guía espiritual, con una entidad. Y esa entidad es su controlador, es su manejador astral, está desencarnado y empieza a guiar a la persona hacia donde tiene que ir. Y luego va a asignar otros humanos que son también como controladores. Esto lo vemos mucho en la industria de la música. Por ejemplo, dicen que en ciertas cantantes y artistas su controlador es el marido, o al revés, que ciertos cantantes, hombres o actores, la controladora era la esposa. Son parejas que llegan con el esquema también de del alma gemela o de la pareja divinamente orquestada, y en realidad esos humanos están también infestados, están también controlados por las mismas entidades. Entonces los humanos reafirman al controlador astral y el controlador astral asigna a los controladores humanos para que estas personas pues queden parasitadas, ¿no? Son personas con las que la persona parasitada siente atracción magnética. Por lo general son gurús, maestros, personas públicas o personas líderes de cultos, escritores, editores. Tienen programas de televisión, radio o YouTube. Son personas en cierta manera públicas, ¿no? Que tienen cierta exposición pública y que también están siendo controlados, ¿no? Les va a causar un estrés muy grande. Entonces, si recordamos que toda esta parte de control mental es llevada a cabo por estas entidades de una manera etérica, en sueño y todo, entenderemos con qué nos estamos enfrentando y realmente cómo poder realizar la desprogramación mental de una manera más suave para la persona, pero al mismo tiempo eficiente. Y esto, pues, para concluir el video, me lleva a que es muy importante saber que toda esta lucha no la tenemos solos, no estamos solos luchando contra estas entidades y todo lo que estamos desarrollando aquí. Sonaría como una labor titánica podernos enfrentar a esto. No estamos solos, nuestro creador está con nosotros en cada momento de la batalla, no nos va a abandonar. Queda claro todo digamos, la estrategia y el campo de juego de estas entidades, que realmente es gigantesco. Queda claro lo que podemos y lo que no podemos hacer, y que la parte más vital de todo esto es que no estamos solos, que esta no es una guerra que tenemos que llevar a cabo solos. Sería como pedirle a un niño de 4 años que se defienda de una pandilla de muchachitos armados de 18 años. Imposible pedirle a un niño eso. Nosotros podemos pedir la ayuda y obviamente aprender todo esto, empoderarnos en el sentido de entender qué es lo que está pasando para poder ayudar a más personas. Pero la lucha, no estamos solos, tenemos una gran, gran arma de lucha, que es lo que se nos dice que es la armadura de Dios. A lo que nos referimos con armadura de Dios es realmente cubrirnos con su protección divina, con sus enseñanzas, con sus advertencias, con lo que Jesús vino a hacer a este planeta, que realmente es la prueba de amor más grande de nuestro Creador. Nuestro Creador es una Trinidad, y uno de los de la Trinidad fue el que vino aquí a encarnarse, a que lo mataran de la peor manera, a que lo humillaran de la peor manera, y lo hizo por nosotros, por todos aquellos que quieran recibir el regalo. Muchas personas, después de ver estos videos, se apanican de repente y escriben y dicen, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo puedo, pues ahora sí que desconectarme de todos los errores, de todas las cosas que estaba haciendo en la nueva era? Toda la información ya está contenida tanto en los videos como en el blog. Les pedimos, por favor, que siempre vayan al blog, se pongan a leer, estudien toda la información que está ahí, todos los testimonios, las preguntas que ya vienen contestadas. Hay una sección también de descargas, hay una sección de oraciones. Por favor, primero busquen y lean, porque realmente van a encontrar mucha, mucha información que les va a dar la referencia de qué hacer en este tipo de casos.
Pero lo importante, el primer paso para muchos es darse cuenta, abrir los ojos y entender qué era lo que estaba pasando y cómo llegamos a esta programación mental y cómo podemos en un momento dado blindarnos de ella. Así que bueno, terminamos este video, vamos a hacer una tercera parte hablando ya más de la parte que sería la sanación o qué hacer en este tipo de casos a nivel espiritual. Y les recomendamos nuevamente suscribirse a este canal y visitarnos en el blog. Gracias y nos escucharemos próximamente.